Hola a todos, yo me llamo Hillel. Yo vivía hace muchos años en Eretz Israel. ¿Quieren saber algo sobre mí? Lo que más me encanta hacer en la vida es estudiar Torah. No hay nada en el mundo que me da más placer que estudiar Torah. Si yo podría no trabajar y estudiar día y noche, lo haría con el placer más grande. Pero tengo una familia y los tengo que alimentar. Y entonces salgo a trabajar por muy poco tiempo todos los días. Voy al bosque, junto leña, lo vendo en el mercado. Y cuando tengo justo lo que necesito para comprar el pan del día para mi familia y también para pagar al guardia en el Beis HaMedrash, dejo de trabajar ese día y me voy a hacer lo que más amo hacer. Bueno, voy a trabajar. Vamos al bosque. No es muy lejos de mi casa. Vengan conmigo. Acá, la mayoría de las veces, encuentro ya leña tirada en el piso. Corto un poquito más. Ya me alcanza para las 6 monedas que necesito cada día. Ah, acá ya llegamos. Acá estamos. Hoy hay muy poquito acá por el piso. Y hace mucho frío hoy. Hoy va a costar un poco. Hoy no hay lo que cortar tampoco. Está todo muy congelado. Vamos a ver si con este poquito me va a alcanzar. Leña, vendo leña. Leña para calentar el hogar. Leña. Oh, Hillel. Sí, dame un poquito. Gracias. Acá tenés una moneda, toma. Hillel, dame por favor un poquito, ¿sí? Hillel. Sí, acá tenés otra moneda. Shalom, Hillel. Tienes leña hoy. Me encantó tu leña de ayer. Acá tenés otra moneda. Ya se me acabó la leña. Y hice solamente 3 monedas. A ver, voy a mi casa a ver cuánto necesitan para comprar el pan del día. Hola. ¿Cuánto va a costar el pan del día de hoy? Oh, hola, Hillel. Va a costar 3 monedas. Como siempre, ¿por qué pregunta? Uy, hice solamente 3 monedas hoy. Bueno, tome las 3 monedas. Espero que el guardia me deje pasar hoy sin pagar. Y le pago otro día. Uy, voy al basement. Voy a estudiar Torah. Hola, señor. Hola. ¿Puedo pasar? 3 monedas. Vio que yo le pago todos los días bien. Justo hoy no tengo. Porque no había leña y estaba todo muy congelado y le di las 3 monedas. ¿Le puedo pagar otro día? Vio que yo soy muy confiable. Mañana tal vez voy a ganar un poco más y le pago otro día. No le voy a deber por mucho tiempo. 3 monedas o no pasar. Por favor, yo no... No es que no puedo, necesito estudiar. Toiro, no puedo sin eso un día, no puedo. ¿Qué no entendés? Te lo digo en hebreo. Lo me shalem lo nechnas. Pero no, te pido que por favor, te voy a pagar, no pido entrar gratis. ¿Qué no entendió? No pay, no enter. Ahora andate. Hoy ve, esto no puede ser. Yo no me voy a dar por vencido. Yo no puedo estar un día sin estudiar, Toiro. Ah, me acordé que en el techo hay como una ventana. A ver si puedo subir al techo. Ahí, a ver. Acá está la ventana. Excelente. De acá puedo ver y escuchar todo lo que está pasando abajo. ¡Qué rico! ¡Qué lindo! Esta es la vida, esta es la vida. Hillel se acostó ahí por mucho tiempo y ni se dio cuenta que empezó a nevar fuerte hasta que hubo un pilón de nieve muy grande encima de Hillel. Hillel se quedó toda la tarde ahí hasta que se quedó dormido, perdió la conciencia y quedó ahí toda la noche abajo de un pilón de nieve. A la mañana siguiente llegaron los 2 grandes sabios, Shmaya y Aftalion, al Beis HaMedrash. ¡Shmayo! ¡Shmayo!
Está muy oscuro hoy en el Beis HaMedrash, ¿no le parece? Siempre hay mucha luz. ¿Por qué es tan oscuro hoy? ¡Hoy ve! ¡Mira allí arriba! En la ventana se ve como la cara de un hombre. ¡Subamos rápido a ver qué pasa! ¡Vamos a mover toda esta nieve! ¡Hoy ve! ¡Hay una persona acá abajo! ¡No sé si está vivo o muerto! ¡Es Hillel! ¡Bajémoslo rápido! ¡Bájemelo rápido! ¡Rápido! ¡Prende la estufa! ¡Prende la estufa rápido! ¡Calentémoslo! ¡Uy, Bor Hashem está vivo! ¡Oh! ¡Abrió sus ojos! ¡Hillel! ¿Cómo estás? ¿Qué hacías ahí en el techo? ¡Casi te perdimos! ¡Uy, Rebe! Estaba escuchando Toire en el techo. Estaba lo más feliz del mundo. No sé lo que pasó después. Pero ¿por qué en el techo? ¿Por qué no acá adentro como todos? Porque el guardia no me dejaba pasar. No tenía el dinero para pagar. ¡Wow, Hillel! ¡Vos sos tan especial! La manera que vos apreciás la Toire, no hay como vos. Cuando Shmaya y Aftalion fallecieron, el nuevo líder de la generación era Hillel HaZoken, que gracias a su dedicación y amor al estudio de Toiro, se hizo uno de los líderes más grandes de toda la historia.